es una verdadera tragedia. No solo porque sin vino nos quedamos con el boliche cerrado, sino que sin vino desaparecería gran parte de la gran literatura del mundo. Sin el vino, nunca hubiéramos tenido una obra maestra como La leyenda del santo bebedor, el relato póstumo que nos dejó Joseph Roth, el austríaco. Y tampoco hubiéramos tenido toda la obra de Charles Bukowski, el gran narrador norteamericano, el hombre que consumió tanto vino como tanto consumió su alter ego, el personaje de Angst Chinovsky, que protagoniza casi todos sus relatos. Relatos sórdidos, llenos de prostitución, llenos de borracheras, muy honestos, muy verdaderos. En fin, por todo eso, entre otras cosas, lo primero que tengo que hacer es conseguir el vino para que no cierre la peña del primo de Roque. A eso voy.